Bueno, estamos aquí directamente en NOVA, uno de los colegios más grandes y también de las instituciones que ofrece más vocacionales también en Australia. Estoy aquí con la Marketing Manager de NOVA. Florencia también se prestó un poco para que podamos hacer esto realidad. Cuéntanos un poco más acerca de ti y también acerca de NOVA. Bueno, gracias por esta visita. Bienvenidos a todos virtualmente a NOVA. Yo soy de Argentina, llegué en el 2019. Vine a estudiar marketing y antes de la pandemia empecé a trabajar en NOVA. Y la verdad que es un desafío muy grande, no solamente trabajar de mi profesión, sino también ver crecer a NOVA en estos últimos años. NOVA cumplió 15 años en el 2022, o ahora vamos por 16 años en la industria. Empezamos en Melbourne, después abrimos en Adelaide hace 3 años. Abrimos en Sydney este año y próximamente vamos a abrir en otros destinos. Estamos muy contentos, empezamos como una escuela de inglés y poquito a poquito fuimos ampliando hasta vocacionales. Generalmente para los estudiantes latinos, porque yo manejo otros mercados también, europeos o mercado asiático también. Para los latinos es muy bueno iniciar sus cursos con inglés. Con inglés nosotros tenemos inglés general, 5 niveles. Desde elementary hasta advanced, tenemos elementary, tenemos pre-intermediate, upper intermediate y advanced. Y después tenemos inglés para propósitos académicos, 2 niveles en nuestros campos. Generalmente en inglés tenemos 2 horarios, durante la mañana y durante la tarde. Y solamente en Melbourne tenemos un horario que es durante la mañana, viernes, sábado y domingo. Y que es full on, para los que pueden trabajar. Y después también tenemos los cursos vocacionales, que la verdad que son muy populares. Tenemos una variedad amplia de estudiantes, porque tenemos no solamente los cursos que pueden venir a cursar aquí en nuestro campus, sino que cursan teoría en nuestro campus y cursan la práctica o en la cocina o en los talleres, en los workshops. Los cursos vocacionales que tenemos son cocina, panadería, carpintería, pintura, construcción, y también estamos ampliando para otros nuevos. Así que tienen que estar atentos y seguirnos en nuestras redes sociales como NOVA Institute. Sí, eso es lo que más llama la atención, de que tienen una variedad también de cursos vocacionales, y lo que hace muy atractivo también a los estudiantes. De tu experiencia, ¿qué has podido ver, digamos, de cuando una persona termina su curso vocacional? ¿Cómo es el ámbito laboral y cuál es el que los estudiantes como que más cogen y más se amañan para poder llegar, digamos, que a ser profesionales y tener un mejor salario? Bueno, tenemos muchas buenas historias, tenemos muy buenas historias, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también de NOVA. Una de las historias que está fabulosa es de un estudiante nuestro que está estudiando un diploma en negocios, en business, y que se dio cuenta que no tenía un camino profesional más allá de que él era ingeniero de Chile. Sí. Y bueno, empezó a estudiar cocina. Nunca había estudiado cocina ni había sido chef. Su hermano era chef en Chile y él era el ingeniero. Y inició su camino con cocina, estudió aquí en Adelaide, terminó y mientras estudiaba consiguió trabajo en una pizzería muy famosa aquí en Henley Beach, y ahora está trabajando en un restaurante súper famoso, súper famoso dentro del casino, uno de los restaurantes del casino, y es el head chef. Y está haciendo sus horas para el Job Ready Program y todo eso, pero también de parte de la personalidad, él se reinventó y su personalidad era muy del líder y sí. Lidera las cocinas ahora y es como jefe en su ámbito de la cocina. Y bueno, es una historia súper buena. Tenemos otros estudiantes también en Melbourne que hicieron lo mismo, pero con carpintería. Entonces, también es cómo uno se va sintiendo y qué oportunidades puede encontrar. Claro, y pues básicamente eso es lo que están buscando muchos estudiantes, como que ellos estudiaron de pronto otra carrera en sus países y quieren llegar acá a reinventarse. Y pues básicamente eso es lo que también creo que hace atractivo, ¿no? Que también tiene esa oportunidad de que muchas personas puedan venir, no solo en carpintería, sino también pintura, construcción, y eso lo hace muy bueno. ¿Qué otro punto crees que hace diferente a NOVA de otros colleges y otros institutos? Nosotros tenemos, bueno, mucha experiencia en la industria, tenemos muy buenos campus bien ubicados. Sí.
y también somos como una familia en el sentido de que podemos resolver las inquietudes de los estudiantes, asistirlos, ayudarlos si quieren cambiar de horario, si no pueden con alguna cosa. Siempre los campus manager o el team está predispuesto a ayudar. Otra de las cosas que tiene Nova, por el momento exclusivamente en Melbourne, es que brindamos la Wildcard en español. Entonces, si los estudiantes vienen a estudiar un curso de inglés y necesitan entrar en la industria de la construcción, necesitan entender cuáles son las reglas de la industria, sí, y todas las cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, está bueno eso también, tomar un curso de la Wildcard en español, hagan o no inglés con nosotros, muy bueno. Está muy bueno para ingresar. Y el profesor es colombiano, es ingeniero y les, sí, da todo, les da toda la información para que los estudiantes puedan tener una idea de lo que significa eso. Y después, bueno, flexibilidad en los pagos, los estudiantes tienen un portal que se llama Student Central, entonces si no llegan con algún pago, aplican a una modalidad de pago distinta, así que bueno, eso también es muy loable. Qué bueno, Florencia. Y ya la última pregunta para terminar esta corta entrevista, ¿cuál es tu vocacional favorito? Mi vocacional favorito, que yo estudiaría, es baking, ¿sí? es panadería. Tenemos muchos estudiantes que han entrado en baking porque aman la panadería. Tenemos estudiantes italianos, mexicanos. Una de nuestras estudiantes mexicanas consiguió un trabajo en Coles y después nos está pidiendo estudiantes también en Coles, en, sí, Bloomberg. Por el momento no tiene un camino migratorio de posgrado, o sea, no es, pero bueno, ahora estamos esperando que cambie la situación también. Pero tenemos muchos estudiantes que haciendo panadería fueron esponsoreados. Entonces, no es que no tiene camino migratorio. Tiene, pero un poquito más complicado. Pero panadería es muy bueno. Yo me he ido a muchas clases, he aprendido a hacer galletas, he aprendido a hacer panes, sí, panes especiales. Y me encanta croissants, todo. Así que es mi favorito. Ya te voy a pasar fotos porque la verdad que es muy divertido. Sí. Y las clases son los fines de semana, entonces como que es más, más flexibilidad. Sí. Sí, sí, no, súper, sí, bueno, súper bueno. Bueno, pues yo no practicaría, estudiaría panadería, pues porque no soy tan bueno con las manos, pero para las personas que les gusta más el tema de las manualidades y también de la cocina. Es un arte y no tiene tanta presión como tiene otras cosas, sí, pero no tiene tanta presión como una cocina comercial. Ah, claro. Panadería es más producción, sí, 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 a gran cantidad. Pero como en Australia muchos cafés producen sus propios panes y producen sus propios panes frescos, hay mucha demanda también, así que... Bueno, espectacular. Bueno, pues si ustedes también quieren ser parte de Nova y conocer un poco más de todos los vocacionales que ofrece y también de los cursos de inglés, pues también pueden contactar directamente. Muchas gracias a ti, Florencia, por esta corta entrevista. Gracias. Y también gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias a todos y los esperamos por acá. Chao.